mientras sigamos permitiendo, aquí todo el mundo, toda la gracia a ellos, vamos a seguir en las mismas. Vamos a seguir en las mismas. Que uno tenga que irse de este país, el país de uno, por cuenta de aquí de dos o tres, ¿eh? Que ni lucharon, ni hicieron nada, y se creen que esto es de ellos. Y como se creen que esto es de ellos, tú me entiendes que ellos fueron los que lucharon para que nosotros estuviéramos así pasando trabajo. Mientras estemos así y riendo la gracia de todos ellos, vamos a seguir así y peor. Y no vamos a vivir para contarlo. Eso, de eso tenlo, ténganlo ustedes bien presente. Que no vamos a vivir para contarlo. Llevamos años en esto y lo que nos falta por seguir. ¿Por qué? Porque avance no va a tener, cambio no va a haber para bien ninguno. Porque esto es el pie metido hasta jón completo, ahí, ahí, hasta jón, hasta jón, hasta jón, hasta jón. Pie metido hasta jón. Y ya vuelvo y te repito, yo tengo mi carrito para pelear y estoy chillando. Dime tú, el que no tiene carro, el que no tiene nada, el que no tiene nada. Aquí no se vive el trabajo. Aquí el médico es por gusto, estudió la medicina por gusto, el económico por gusto, el otro por gusto y el otro por gusto. Aquí el que vive son los ladrones que no tienen que sacar licencia para nada. Ni se mete con un inspector ni nada de eso, te mete el trastazo por la noche o por el día y no pasa nada. No pasa nada. ¿De qué estamos hablando? El soto, que siempre lo he dicho. Mi nombre es Omani Lorenzo Forte. El número mío, apunto ahí, 346-3608. Para que no pierdan su tiempo en verificar por aquí y verificar por allá. Para cuando me pregunten ellos todo eso, no sé únicamente que Díaz Candel debe ser el que venga a hablar conmigo. O Marrero, el otro que está preso, no sé. Porque ellos, quien va a hablar conmigo, una gente que está pasando trabajo igual que yo, para decirle lo que estoy hablando es la verdad. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar? Mátame aquí mismo. Me vas a meter preso. De todas maneras, lo que me vas a cambiar es de calabozo. Porque presos estamos todos aquí. De tanto en punto que tú no puedas tener dinero, tú no puedas tener una libertad en un país tuyo. Que estamos metidos en una para ir aquí, para ir allá. Estás preso. Yo estoy preso aquí con una condición. Que me puedo mover por aquí, por allá, en el mismo país. Y hasta las provincias que puedas pasar, siempre de acuerdo que el punto control te deje pasar. Porque hay una pila de retenes. Como dicen en México, aquí hay una pila de retenes. Así. ¿Tú me entiendes? Lo que me van a hacer es cambiar de calabozo. No me van a cambiar de mandato porque presos estamos todos. Siempre te lo he dicho y siempre te lo sigo diciendo. Soy una gente muy humilde. Una gente, yo no me meto con nadie. Pero papá, es que estoy aterrillado. Ah, no me voy a matar. No me voy a empastillar. Me gusta mucho la vida. Si me mete preso y me mete 20 años, yo no voy a sacar la cuenta. Ay, tengo 47, tengo 48, más 20, 68. Ay, ay, me morí. No, 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 no. Dios es el que te quite la vida. Dios es el que te la da. Eso sí yo lo digo. Aquí alguien lo creó todo el mundo. Dios te creó todo el mundo. Dios, el diablo los creó a ustedes. Y Dios nos creó a nosotros. Y con la misma ley que da y ley que quita. Simplemente voy para adelante, estoy vivo. Como cualquier paciente de cáncer, cualquier paciente en un accidente, todo el mundo aquí quiere vivir. No te dejes engañar más. Ni me voy a buscar, ni me voy a suicidar, ni me voy a empastillar. Puede ser que me maten en un accidente. Puede ser que me manden una gente a ustedes para que me meta un tiro. No sé, no sé. Yo no tengo enemigos. Mis propios enemigos son hasta amigos míos. Yo no tengo enemigos. Entonces, te vuelvo y te repito, te lo vuelvo a decir. Te digo las cosas y te las voy a seguir diciendo siempre. Aquí que estoy, hoy aquí. Mañana esté en otro lado, te lo voy a seguir diciendo. Toda una vida me ha gustado hablar con la verdad y me gusta. No me gusta callar las cosas, me gusta decirlas. Por eso es que se las digo. Mientras ustedes siguen así jugando con el dólar, lo mismo que nos manden a nosotros, lo mismo que uno puede luchar aquí porque ustedes no pagan en dólares. Ustedes les gustan los dólares, pero no pagan en dólares. Esto va a seguir así. El dólar va a seguir a 3.50, 3.55, 400, 500, 1.000. Ustedes no saben por qué se va a poner así.
Porque el dinero ese que tienen ustedes que hicieron ahí con papel precinta, ese papel no sirve. Ese papel es nada más para ustedes mantenerlo entretenido. Ese papel no sirve. Nada más que sirve para aquí ir a la bodega. Y a la bodega lo único que está entrando es el bodeguero. Y a veces falta porque está enfermo. ¿Tú me entiendes? ¿De qué me vas a hablar? ¿De qué me vas a hablar? A ver, dime. ¿De qué me vas a hablar? No se acaban de dar cuenta. Claro que ustedes lo saben. Pero ustedes, todos ustedes tienen que pagarla. Ustedes tienen que pagar la serie, no muerto, no. Ustedes tienen que pagarlo, la serie. Ustedes tienen que pagarlo. Todo ese daño, gente que se han muerto. Aquí que no hay medicina, no hay esto, no hay, no hay. Ustedes tienen que pagarlo, la serie. No pagarlo con un infarto. No pagarlo con que alguien lo mate. No, 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 tienen que pagarlo. Ustedes tienen que sufrir, todos ustedes en carne propia, lo que nosotros aquí estamos pasando. Que esto vira así, mira, de momento sí. Y se vire esto así, lo coja lo mismo el gobierno de China, cualquiera, y que pongan un ejemplo, que pongan punto cero de reciclaje para materia prima. Vaya, tú me entiendes, todo playa, todo punto cero, pues ponerlo para botar la basura y ponerle usted a trabajar en la basura con un overol que di aquí, la Aurora. ¿Tú me entiendes? Ustedes tienen que pagarlo, seres, tienen que pagarlo. ¿Por qué no? Porque nosotros los cubanos nos ha tocado, ¿verdad?, que bailar con la más fea. Nosotros los cubanos nos ha tocado bailar con la más fea, de verdad. Con la más fea, de verdad. No es cuento. Esto, quien quede vivo, esto, ¿verdad?, que queda loco. Queda loco, ¿verdad? El dólar está subiendo y va a seguir subiendo porque el dólar. El peso mexicano tiene su valor. El peso colombiano tiene su valor. El precio de todos los países tiene su valor y tiene su moneda. Nosotros, el peso de nosotros no tiene moneda, no tiene vergüenza, no tiene valor, no tiene nada serio. Y ya ahí después ya nosotros seguimos que tampoco tenemos vergüenza, no tenemos valor, porque aquí no hay valor para nada. Aquí no hay valor para nada, aquí lo que hay es una pila de chivatón. Aquí lo que se hay es una pila de chivatón. Que están pasando más trabajo, los que más trabajo están pasando están chivateando aquí. Los que más trabajo están pasando. Eso es lo que hay aquí. ¿Cómo ustedes van a traer una pila de carro lujoso y carro exótico de allá afuera que cuestan? Es busto, es busto, es busto, es busto, es busto de dólares. Y cuestan aquí, es busto de dólares. Y yo te voy a reír, la gracia, ser. A ver, dime, ¿cómo yo te voy a reír, la gracia? Que aquí nosotros no tenemos ni para comprarnos una bicicleta, no es envidia. ¿Cómo te voy a reír la gracia, ser? Se sale la cara que están robando, que están aquí, mira el dinero, así, mira, así, así, mira, así. Que se lo compre un médico, ah, mira, regálaselo ustedes a un médico, un tipo que estudió. Mira, te lo aplaudo. Un médico, un económico, uno en construcción civil, uno que estudió. Vaya, mira, no me lo den para vendérmelo a mí, yo no estudié. A uno que luchó, vaya, que luchó, no, que estudió, ya no sé ya ni lo que estoy hablando. Uno que estudió. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos viviendo, ser? ¿De qué estamos viviendo? Mira, pausado, te lo voy a decir, pausado. ¿De qué estamos viviendo nosotros? De todas las familias de Yuma, las amistades que tenemos, a todo el mundo quemado. Mándeme para mandar dinero. ¿Para quién? Para ustedes y para los millonarios que están aquí en todas mis pymes, que son de la gente ustedes. Por eso se van a matar entre ustedes, porque eso no hay dicho mejor que ese, que las auras se matan solas. Ustedes se van a matar uno por otro, con otro, por la sin gran visión que tienen. Tratan por todos los medios. Ustedes están metiendo su eso, su lo otro, para que me metan preso de ahora.
El niño mío tiene trastorno autismo, el niño mío le tiene miedo a la oscuridad. Yo no tengo trastorno, pero tengo miedo a la mala vida. ¿Tú me entiendes? Yo le tengo miedo a la mala vida. Cuando ustedes me den mala vida a mí, me quiten la corriente, me quiten a eso, me voy a tirar para la calle con un cartel así enroscado, en cuero, la pelota embarrada de mierda. Me voy a tirar abajo todo, junto con mi hijito. ¿Oíste? Cuando empiecen a quitarme la corriente, cuando empiecen a quitarme más todavía, que ya ustedes ya no saben ya, ustedes ya no saben ya qué quitar. Ustedes ya no saben ya qué quitar. Mira, sin malas palabras ni nada. Que a veces me dicen, oye, directo, una directa. Entonces las malas palabras, compártelo ahí para que todo el mundo entero sepa cómo estamos todos nosotros. Mira, sin una mala palabra, te estoy hablando con palabras textuales. Si aquí hubiera radio y televisión, porque aquí radio y televisión es con ustedes, yo hablar ahora mismo me sentara por la radio. No, por la radio no, porque ya no tengo ni voz, que es empingado todos los días discutiendo. Por cuenta de todos ustedes. Pero bueno, por la televisión sí yo aceptaría. Por la televisión para hablar unas palabras. Hablar unas palabras no bastantes. Aquí hay para hablar bastante. Para no parar. Para no parar. Para no parar. Compártelo ahí. Vuelvo a compartir. Que aquí en Cuba se está pasando tremenda hambre. Soy yo, hermano, y no estoy arrebatado ni nada, yo no fumo. Osmani aquí es el que dice la verdad. Bueno, el niño y la verdad, mira, por decir lo que dijo, la verdad, mira lo que le pasó. Yo sé que aquí no se puede decir la verdad. Y como me gusta la directa, ¿no sabes por qué la directa? Porque mira, la directa te ve que te conoce, que no te conoce. Te suben para aquí, te comentan para allá, te suben para aquí. Y pasa el mundo. Si ve Cuba, te lo coge Paparazzi, te lo coge Otaola, te lo coge Mario Pan, te lo coge Mario, te lo coge todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Entonces la mentira se ría. Oíste, se ría, no es una cosa que tú ya bloqueaste y ya no, no, es una cosa que se ría. ¿Tú me entiendes? Para que vean lo que estamos pasando nosotros aquí, caballero. No nos engañemos más. Esto no es vida. La que estamos viviendo nosotros no es vida. Y no me hable más que estamos pasando por un momento. Estamos pasando por una situación. No estamos pasando por nada. Estamos pasando por debajo de ustedes. Que ustedes nos tienen el pie metido a tajón porque ustedes compraron a Cuba. Ustedes, Cristóbal Colón descubrió a Cuba y se la vendió a Fidel. Y ahora Fidel se la, a Mauricio Fidel, se la cedieron a Díaz-Canel. Y la gente por atrás de Díaz-Canel mandan al títere. ¿Tú me entiendes? Tic, 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 tic. Mandan al títere por atrás. Que bueno, te voy a decir una cosa. Yo siempre lo he dicho. Si a mí me dan todo lo que tiene Díaz-Canel, yo también me pongo a hablar mierda también por la televisión. Me pongo a decir también lo mismo. Y ya, deme a mí un carro bueno. Yo sin preocupación ninguna que llegue a la casa y mi hijo me diga, papi, me traíste las confituras. Lo que pide un niño, no te estoy pidiendo lujo. Lo que pide un niño, lo que quiere un ser humano. No que me diga mi mujer, mira, no hay nada que cocinarlo hoy. Y tú quieres que te pongan o pollo o esto. No hay ni huevo. O más ni coge para bajar el puente, 3.200 pesos. Y cuando vine me diga, se te olvidó el yogur, el hombre que te vende el yogur que vale 3.000 pesos el pomo. Porque el niño mío tiene trastorno autismo, no puede tomar el otro yogur, pero aparte que no hay ninguno. Y mira que yo he ido al lugar aquí, el estado, ¿oíste? Para ver si me resuelven el yogur. Y tampoco se ha podido, por eso es que lo digo por ahí. ¿Eh? Yo lo digo por ahí. ¿Para qué? Para que entonces el gobierno que me vaya a llamar, que me llame con mucha certeza lo que va a conversar conmigo. O lo que me van a hacer, porque. O lo que me van a preguntar, porque yo tengo respuesta aquí para todo. Yo le voy a decir, yo estoy bravo, empingado, complejado con ustedes por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Oíste? Entonces yo sé que ustedes quizás me manden a matar o me metan preso porque ustedes les da la gana, la gana, la gana, la gana. Pero no porque me van a quitar la razón o me la van a quitar o me la van a dar. Porque te estoy hablando con mi razón. Te estoy hablando con mi razón. Con toda la razón del mundo. Hacer hoy vas por ahí y te vas cocoreando y cocoreando y cocoreando y cocoreando y cocoreando y cocoreando. Mi mujer en la casa me critica, me dice para que tú hables, eso es por gusto, eso buscaste un problema por gusto. Problema me llamo yo.
Tú sabes por qué no es un problema por gusto, porque por lo menos me desahogo. Las mujeres están en la casa esperando que el marido traiga el dinero. Por lo menos es el caso mío, por ahí los hay que las mujeres lo mantienen. A mí ella no me mantiene, yo soy el que mantengo la casa de todo y con todo. Por lo tanto, el que sufre estas consecuencias soy yo. Estoy esperando a ver si me puedo ir, pero no me llega. Allá arriba un Dios y sabe por qué lo hace. Todavía hay gente que van para allá y quieren venir para acá. Caballero, acaban de sacar una ley que está en Estados Unidos, que quiera virar para acá, mira a ver si se puede cambiar con otra gente, aunque haya que pagar. ¿Tú me entiendes? Porque ese que Dios le dio la oportunidad no así para aprovechar. Que venga para acá. Que venga para acá para que le vaya el 1 de mayo a correr en bicicletada. Que venga para acá a reírle las payasas a todos los payasos esto. Que venga para acá a grabar una memoria, porque en la televisión no hay nada que ver. Los cantantes se han ido, los artistas. Los cantantes están viniendo ahora porque es el comunismo igual. Y entonces tú puedes gritar patria y vida de todo y vienes para acá otra vez. Mira, está aquí ahora y se va a aburrir. Tú puedes hacer lo que te da la gana con tu vida. ¿Tú me entiendes? Y más si eres cantante. No se pueden guiar más por los cantantes. Métese en la cabeza que a los Castro, a toda esta gente, lo que le importa es el dinero. Si tú te cagas en la madre de ellos, tú te cagas, tú llegas y le dices mil cosas, vas para Estados Unidos y vienes con un negocio, vienes con dinero para acá a reportar dinero. No va a haber un familiar y ya. Te dicen, venga, venga para que vea a su abuelito aquí, lo que pasó con Leniel, que dijo que venía a ver a su abuelito y se fue con Takechi, con Tecachi para allá, para Varadero y todo eso. Ah, ahí sí estaba su tío los hoteles. Ahí sí estaba su tío, pues estaban los artistas. Ahora tú llegas, te empeñas, te eso y te quieres ir para un hotel para relajarte con la familia. Y lo que te hace es estresarte más todavía, igual que la última vez que yo fui. Porque no hay nada. Te ponen dos o tres frutas viejas ahí, como si uno fuera un mono. A comer plátano, a comer fruta. Uno lo que quiere comer es carne. Carne. Alimentarse. No comer fruta, aquí tío, son unas días. Preguntando yo hace 2 o 3 días. Un apartamentico allá, nos metimos en un edificio de eso, que es sala, cocina, comedor, baño, todo junto, 1500, 1000, no sé cuánto. Tú no sabes lo que es que uno tenga que irse para un país que no sea el tuyo. Porque aquí te están apretando ahí los cordones, aquí te están apretando para eso hacer. A mí no me jode nadie. Todas esas cosas que ustedes están haciendo es para que uno se vaya a hacer. Porque en qué cabeza cabe hacer que tú no me puedas pagar en dólares. No puedes invertir en cosas. Aquí no hay trabajo, aquí no hay nada hacer. Porque no me da cuenta con Estados Unidos el trabajo, que para Estados Unidos quiere ir todo el mundo. De Venezuela, de Corea, de China, de España, de todos lados, todo el mundo quiere ir para allá. Cuando tú hablas con un familiar, y qué malo está esto, no hay trabajo, le ves el cuello, las manillas, los carros, los lujos, las casas. No te estoy pidiendo, nada más te estoy diciendo el trabajo, las cosas como están. A ver, para excursionar, porque tengo que excursionar obligado. 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 Te vuelvo y te repito, es malo decirlo. Yo sé que no se puede decir, pero esto no da para más. No da para más. Mi motor le puso de verdad que es mi hijo, de verdad. Mi hijo, de verdad que día a día tú me ves, coño. La gente me dice, ah, tú no lo quieres nada, porque si no tú no dijeras eso, tú no. Oye, yo con tremendo orgullo, como si me pasara algo a mí, que mi hijo puede tener un mundo mejor. Porque verdaderamente, mi. ¿Qué más te veo, papi, si esto no cambia, mi? ¿Qué más te veo? Porque uno cuando tiene hijos ya piensa en los hijos, no piensa en ninguno. ¿Qué más te veo, papi?
Yo el otro día tenía 13, 14, 15 años. Ya hoy tengo 48 años, papi, se me ha ido la vida. Mira, es nada. Es un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué tengo? Un triste almendrón, reliquia de familia. No tengo nada. ¿Qué va a ser de tu vida, papi? ¿Qué va a ser de tu vida? Y con un trastorno de autismo, ¿qué va a ser de tu vida? Es lo que no se me quita de la cabeza. No estoy hablando, no estoy llamando para que nadie me mande nada. No quiero nada de nadie. No quiero que nadie me mande nada. Lo que quiero, Diosito, que me dé salud para aguantarle esto. Y me dé valor. Y me dé sabiduría. Para poder seguir adelante. No quiero que nadie me mande nada. Con mi salud yo me lo resuelvo, cabrón. No quiero nada de nadie. No quiero que nadie me mande nada. La gente está equivocada. No quiero nada de nadie. No tengo hijos. Me obstino y vivo la vida que es. Pero tengo hijos. Y tengo un niño que... Un niño deseado. No fue un niño que... Ay, metí un pingazo y ya llegó el niño. No. Un niño deseado. Un niño deseado. Un niño que vino a este mundo. Parece que Dios me quiso castigar. Y me castigó. Con el niño. Porque el niño no sufre. El que sufro soy yo por la situación del niño. Entonces, un niño que no me come nada, un niño que me come confitura nada más, y yogur, y las confituras valen más caro que la cerveza, porque la química vale 150 pesos un químico. Bueno, ojalá que me pida un químico, vale 150 pesos. Y una galleta vale 800 pesos, 1000 pesos, un paquete de galletas. Hoy lo puedes comprar, mañana no puedes comprarlo. Porque ya te digo, 300 pesos un litro de petróleo cuando aparece. Tienes que moverte en el carro para poder buscar el dinero. Tan siquiera tienes que tener un cartón de huevo. Y al no ver otras cosas que comer, te vas a comer 2 huevos por la mañana, 2 huevos por el mediodía, 3 huevos por la noche. Y hay el momento que cagas huevos, pero hay el momento que en 3 días te comiste el cartón de huevos. El cartón de huevos viene con 30 huevos. El cartón de huevos no viene con 30 libras de pollo. 30 libras de pollo son una pila de huevos. ¿Eh? Es a lo que me refiero. Por eso que estoy hablando. Por eso que me estoy desahogando. Por eso es que me molesto, que me empinga, que me acompleja, que todo, que esto es una burla, seres, lo que tienen con uno. Que ustedes tienen que pagarlo, seres. Ustedes tienen que pagarlo. Ustedes tienen que pagar todo esto, tienen que pagarlo, seres. Que es a un hospital y la gente se están conectando, no te miran. La gente está mirando la conexión a ver hasta qué hora es. La de esos países. Y el que está ahí, que tiene un punto que le paga, que si no hay al hospital, no salva, no paga. Si no paga, no tienen nada. Y el dinero tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo. Dice la gente que allá afuera que hay que trabajar. Es verdad. Allá afuera se trabaja. ¿Para qué se trabaja allá afuera? ¿Para qué se trabaja allá afuera? Para comprarte lujo, para comprarte lo que tú quieras. Aquí se trabaja para comer y comer mal. Para eso se trabaja aquí. Comer y comer mal. ¿Para qué más se trabaja? Aquí se trabaja, se roba para comer y comer mal. Y estamos matándonos entre nosotros mismos, robando. Porque no, tú no entras y mataron a un policía. Oye, mataron a una gente para quitarle la moto. Oye, desbarataron todo a uno, están en el hospital para quitarle. Eso ustedes no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque tienen que estar en los hospitales y en la estación de policía para que te enteren las cosas. Porque aquí no lo dicen por la televisión. Cuba es un país sin violencia. Cuba es un país sin violencia. Si sí, aquí la única violencia la tienen ellos. Aquí no hay violencia. Aquí no hay violencia. Cuba es un país que no hay violencia. Dile otra cosa para que tú veas.
Cuba es un país que tienes que aguantar, aguantar, aguantar y aguantar. Y no se sabe hasta cuándo tienes que aguantar. Por eso te vuelvo y te suelto y te digo, serio. Estoy sin voz. Y estoy todos los días discutiendo, malhumorado, cogiéndola con mi mujer, cogiéndola con todo el mundo. Oye, a veces meterle un trastazo a uno porque es que uno tiene tanta furia y tanta rabia con todo, que ya uno ya no sabe ya qué hacer ya. ¿Tú me entiendes? Que al final uno no la coge con quien tiene que cogerla. Ustedes tienen que pagarla, serie. Ustedes tienen que pagarla. Ustedes no es, ustedes tienen que pagarlo, serie. Tienen que pagarlo. Tienen que pagarlo. Si ahora mismo pueden arrancar todo y se pueden ir a serie. Para que no haya un golpe de Estado ni haya nada. Váyanse. Y ya dejen esto aquí, que esto lo va a coger cualquiera. Cualquierita esto acomoda. Si aquí no se está acostumbrado, que nosotros no sigamos, mira, somos de raza, mira. Nosotros somos carneros. Aquí no va a haber una de eso, aquí no va a haber nada. Aquí te van a decir, tienes que hacer esto y nosotros lo vamos a hacer. ¿Verdad? Que me cojan cargando cualquier cosa en el carro, cualquier cosa ilícita. Porque tú sabes, después te repito, que aquí no se puede hacer nada. Pero no pierdan su tiempo cogiéndome, llamándome la atención por algo que dije que es la verdad. Porque se lo voy a decir en la unidad, en la provincia, en el gobierno, en Villa Marita, frente a la Plaza de la Revolución, gritado a todo viento, tu comunismo no sirve, Cere. Tu comunismo no sirve. No entiende que no. Eso que hizo Fidel, eso con él. Cuando Fidel lo hizo, con él resultó porque Fidel tenía otra ética. Estafaba por aquí, daba por allá, quitaba por aquí. Pero ya ahora que nosotros tenemos el sartén por el mango, tenemos Facebook, tenemos familias que están allá, que nos dicen cómo está, que nos tiran videos, fotos. Mira esto, mira cómo están ustedes. Mira nosotros, mira no juego cámara, mira una directa. Ya nosotros sabemos cómo está todo. ¿Tú me entiendes? Sabemos que existe el carro, sabemos que existe esto, sabemos que aquí no hay nada, sabemos que ustedes lo tienen todo. ¿Oíste? Nos acompaña más todavía, porque no es un país que está pasando una necesidad completa junto con ustedes, no. Aquí la necesidad la estamos pasando nosotros. Ustedes y toda la gente de la MIPYME, y todos ustedes juntos, están de lo mejor. ¿Oíste? Y se dan arriba de un Dios, ustedes tienen que pagarlo todos ustedes juntos. Esto es un ratico arriba, un ratico abajo. Ustedes están arriba hace tiempo. Ya es hora de que estén ustedes abajo. Ustedes tienen que pagarla. Tienen que pagarla, Cere. Yo tengo que vivir para ver esto cambiar la serie. Aunque sea preso. Yo tengo que vivir. No que se tiraron para... No, de verdad que me da tremenda lástima. No que se tiraron para la calle en Oriente como siempre se tiran. Los animales, de verdad. Mi salud y mi respeto para la gente allá en Oriente. ¿Oíste? Porque aquí en La Habana no hay nadie. Aquí no vive nadie. Mi salud y mi respeto para la gente de Oriente. Mi salud y mi respeto. Quisiera levantarme un día preso donde quiera que esté y me digan, se tiraron la gente para la calle, pero no están tirando la calle. Están sin hacer nada, que ya la gente se cansaron. Parón total. Parón total. No, que se están dando golpes con la policía. Ver la policía corriendo, tirando los uniformes. Eso es una cosa que no puede pasar. Tirando los uniformes. Ya me cansé de esto. Ya, y estoy con el pueblo. Y disculpa por todo lo que pasó aquí. Y ya. Verlo a ellos por la televisión así, en las casas, llamándose uno con otro. Oye, Guillermo, ¿qué tú vas a hacer? No, mira, a ver que... Y el canal se fue en el helicóptero ese. No, yo me voy en el otro. Marrero. Si Marrero se tuvo que ir, está escondido, no sé qué campo. A ver de qué forma se puede ir también. Yo quisiera ver eso.
o que me lo cuenten. Porque además está de Beca aquí, líder y patriota. Mira lo que hicieron y aquí todo el mundo se olvidó de él ya. Ya que todo el mundo se olvidó de ellos. Los que están presos que es el 11 de julio. De otra cosa no me hable. Olvídate eso. Viejos retirados, generales, y que no son generales, viejos estudiados, ya, en sus casas, lo ves en la puerta, o se fueron, se tuvieron que ir del país, o en una escalera, vendiendo café y cigarro, y corriendo, vigilando al inspector que no le pegue una multa. ¿Qué vida es esa? Ustedes